Yo desde un primer momento, y esto es un hecho constatado, he hablado de que es una curva por la que el tren circula a una elevadísima velocidad. Y estas son mis palabras y a ellas me refiero. Yo no entro, y esto es algo que tendrá que determinar el juez, que tendrá que determinar las comisiones de investigación, por qué se circulaba a esa alta velocidad en ese punto. Pero lo que yo he intentado es ser enormemente descriptivo y no valorativo. Quizá esa es una de las quejas que se han puesto de manifiesto en algunas intervenciones, de que yo he dado muchos datos, pero no he hecho ningún análisis de las causas. No nos corresponde a nosotros hacer un análisis de las causas, es un tema que está sujeto a una investigación judicial, es un tema que está estudiándose por los servicios de seguridad internos y por los servicios de seguridad independiente de una comisión técnica de accidentes, y sería algo fuera de lo que es nuestro papel hacer otra cosa que no sea reunir datos, poner esa información a disposición de sus señorías, ponerlas a disposición de todos los ciudadanos y que también pues las víctimas y sus familiares conozcan que hay una política de transparencia, de plena comunicación de la información, y que esa es la máxima preocupación que tienen las dos compañías.